Ese es el problema, como pasa, lo hemos visto hasta con Andrés Manuel López Obrador. Igualmente somos nosotros los que no nos imponemos. Tenemos una política exterior absolutamente nefasta y esto, bueno, que es otro incendio para este gobierno que tiene esta enorme capacidad de resistencia. A las 2 de la tarde, por ejemplo, ya parece ser que habían comparecido solo hoy más de 8 o 9 ministros en los diferentes medios de comunicación amigos, en el sistema mediático, en la cuadrilla mediática, que diría en la burbuja mediática del gobierno. Que hasta Villarejo ya lo ha dicho cuando habla del corralito mediático. Me parece que dice él, pues hoy, esta mañana, han comparecido toda esa cantidad de ministros intentando justificar lo injustificable. Y es que, claro, al final, antes o después, iba a haber consecuencias. Yo llevo diciendo desde el principio de año que ni Ucrania, ni ucranio, ni naranjas de la China, ni otras chuminadas. Que nos tenemos que ocupar de los intereses españoles. Y los intereses españoles, uno de los grandes lugares que pasan es, por supuesto, por todo el norte de África y especialmente por Argelia. Yo no tenía esos datos, que me parecen muy interesantes, de lo que exportamos. No conocía esos datos de exportación también, pero además de eso, que me parece muy, muy, muy importante, la clave es todo lo que nos tienen que dar. Y precisamente con el tema de Ucrania, que luego hablaremos más de ello, pues si no somos dependientes de Rusia es porque somos dependientes de Argelia. O sea, es que todo lo hacen mal, todo lo hacen mal, y estamos pagando nosotros con una gasolina enormemente desorbitada y además con unas muy malas campañas comunicativas, porque se dice en los únicos pocos medios disidentes, a veces se dice esto de cuando usted va a la gasolinera, no, oiga, si esto no es una cuestión, por ejemplo, de ir o no a la gasolinera, es una cuestión de ir a la compra o ir a cualquier sitio, que toda nuestra cadena de suministro está completamente comprometida y nos están haciendo mucho daño. Esto es otro caso más de daño, y además Argelia ha sido honesto, porque antes de otras represalias, que yo creo que van a venir en los siguientes días, en los